Esto evidentemente a Tebas y a Ceferín no les va ni un pelo, pero es lo que hay. El Real Madrid sigue asustando lejos del Bernabéu, lo ha ganado todo en España y en Europa. Cada vez que el Real Madrid ha tenido que jugar fuera del Santiago Bernabéu, ha ganado esta temporada, de momento. Claro, evidentemente esto, no voy a decir la palabra, fastidia y muchísimo a Ceferín y a Tebas. ¿Por qué? Pues porque al final se dan cuenta de quién. Se ha convertido en el equipo más díscolo por el tema de la Superliga, se está convirtiendo encima en el rey en sus competiciones. En la Liga, bueno, ahora está un poquito más en un ten con ten con el Barça, pero en Europa no hay rival. Campeones de Europa, ganándolo todo, primeros de grupo, tal, tal, en fin. Y en la Liga, pues vamos un poco por el mismo camino. ¿Me entendéis? Entonces, yo personalmente creo que si no hacen algo para remediarlo, al final nos vamos a quedar, lógicamente, con. Una liga, una competición liguera que en mi opinión es lo que es. Un menú básicamente para Real Madrid y Barcelona. Punto. ¿Veis por qué no es competitivo? Si tú no permites, si tú no le quitas el tapón de los límites salariales y las historias y lo haces un poco más como lo hacen en Inglaterra. Lógicamente vas a tener menos espectáculo, menos show, equipos mucho más apretados de presupuesto, en déficit constantes, que lógicamente no van a ningún sitio. ¿Me entendéis? Entonces, en este sentido, yo personalmente creo que la liga no tiene ninguna salida. Europa todavía lo tiene porque Europa tiene bajo su manga o bajo su paraguas a los equipos de la Premier y de la Bundesliga y tal, y todavía con eso se puede mantener un poco más. ¿Vale? Se puede permitir un poco más lujos, pero la Liga Española está tocada de muerte. O sea, está tocada de muerte. Pero es que la UEFA en 4 días va a estar igual. Porque a los equipos de la Premier ya no les va a salir rentable ir a por la Champions. Van a perder interés. Realmente. Entonces, bueno, que se lo piensen. Pero desde luego van por mal camino. Van por muy mal camino. Así que ya a partir de ahí, cada uno que saque las conclusiones que tenga que sacar, que piense lo que quieran. Y que arreen, ¿vale? Que arreen y que, bueno, que sean ellos un poco los que decidan, ¿vale? Porque si no, ya lo veis, o sea, si no, se nos va a ir a cualquier sitio el tema. O sea, se nos va a ir a cualquier sitio. Y desde luego, a ninguno bueno.